John Wick, Tito, Chicha, Frankura, Cubby. It's the best for winners, Chicha, Frankura, Cubby. Spend good time with Chicha, Chicha, Frankura, Cubby. It's the best for winners, Chicha, Frankura, Cubby. Only for men, for the winners, Chicha Frankura Kabir, the best of Chicha. Septiembre, sin lugar a duda, un mes en donde varios de los que ya superaron la mayoría de edad piensan en una cosa. Y tomar hasta que... Ya. Sí se entiende a la perfección el concepto. Creo que es muy obvio que sí. Y en la prolífica historia de la publicidad audiovisual de nuestro terruño, también se ha dado el espacio a distintos tipos de licores y brebajes etílicos. Ok, polilla. Así que de manera rauda y convincente, comenzamos con el compendio de lo que fue la Superliga de Jingles Publicitarios Chilenos, parte 6. Así es, gente, ya llevamos 6 capítulos y esta serie va encaminada a ser más larga que Verdades Ocultas. Así que sin más preámbulos, ni enredo de lenguas, ni soponcios, pues obviamente que comenzamos. En esta sexta versión de la Superliga de Jingles, revisamos aquellas piezas musicales dedicadas a distintos licores producidos y promocionados en la publicidad chilena de antaño. Y para elegir a los 16 candidatos, se fijó un criterio de selección muy similar al de la edición dedicada a los alimentos de desayuno y once. Entonces... Pero por favor... ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la rima coprolánica? ¿Hasta cuándo? Como seguíamos diciendo, para la competencia se decidió elegir jingles que tuvieran algo de letra en su presentación, por lo que increíblemente y con el lamento del hombre orquesta de este canal, se quedó fuera de competencia un clásico de los picos nacionales como lo fue... Más allá de nuestro valle. Ni la uva, ni el sol, ni la gente son lo mismo. Capel, el auténtico pisco del Valle de Elqui. Las cosas claras y el pisco, Capel. Que por cierto, tuvo su versión mejorada, pulida a mediados de los 90. Tampoco calificó para esta competencia los spots ochenteros y visualmente bien currados de Pisco Control. Y bueno, luego de recopilar las 16 piezas musicales en competencia, se procedió al sorteo mediante una plataforma web que emula a una ruleta como las de Sábado Gigante. Y así fue que se emparejaron las llaves para octavo de final, cuarto de final, semifinal y posteriormente la llave del tercer lugar y la gran final. Y como de costumbre, las contiendas se llevaron a cabo en las historias de nuestra sucursal de Instagram a modo de encuestas. Y allí la buenrollista comunidad fue dando su preferencia a uno u otro jingle según cómo iban apareciendo los duelos virtuales. Lógico.
así que en los próximos minutos les iremos mostrando cómo fue el desarrollo de estas contiendas. Cabe mencionar que por un error cometido al cambiar las preferencias en la cuenta de Instagram, los resultados exactos de la llave de octavo de final no quedaron guardados y por ende no se pudieron publicar como habitualmente se solía hacer. Sí, literalmente me sentía en plan... ¡Qué bueno, no! ¡Se equivocó lo de tu mamá! Pero afortunadamente corregí el condoro y pude acceder a los resultados de las siguientes llaves luego del cierre de sus votaciones. ¡Qué alivio! A pesar de ello, las votaciones igual fueron monitorizadas visualmente y los ganadores y perdedores de octavo de final quedaron bien establecidos, incluso faltando minutos para el cierre oficial de los sufragios. ¡Bien hecho! Y bueno, luego de todo este... mucho texto. Comenzamos a mostrarlo a los que no llegaron más allá de los octavos de final, partiendo con esta muy sui generis forma de promocionar el pisco sotaki a mediados de los 80, que en esta contienda de jingles simplemente... Cabros, esto no prendió. Pisco sotaki, tómalo como quieras. Otro que cayó de manera categórica en esta primera ronda fue un verdadero engendro de la industria etílica y que me hace preguntar, ¿por qué creyeron que la idea de vender piscola embotellada y en envases tipo familiar sería una idea rupturista e innovadora? ¿Por qué? Bueno, vamos con el jingle de Pistol Cola que al toque te grita en el subconsciente... programas de trasnoche de Red Televisión. El Pistol Cola es mi combinado, mi combinado nacional. Pistol Cola da mi combinado, lo tomo y empiezo a bailar. Toma, toma, un combinado, vamos todos a bailar. El Pistol Cola es tu combinado. No es pisco, no es cola, es el combinado nacional. Pistol Cola, encuéntralo en supermercado Santa Isabel. Otro jingle que se quedó a medio camino en los octavos de final es uno de los más antiguos que se pudo encontrar de Pisco Control, que data de los inicios de la era policromática en la pantalla chica chilensis. El Pisco Sotaki no solo tuvo presencia en esta competencia con su jingle ochentero, sino que también mandó al ruedo virtual a su candidato noventero. Y lamentablemente para esta marca, tampoco pudo pasar más allá de la ronda de octavos de final. Ya comenzamos a entrar en la categoría de los les tocó una llave más desfavorable que la de la selección chilena adulta en los últimos mundiales. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y comenzamos con el rebranding que la cerveza Cristal también tuvo en aquellos años 90. Calor.
Y no solamente cayó en octavos de final este jingle por parte del producto estrella de la CCU, tampoco pudo pasar de ronda la versión 1991 del jingle de Pilsener Cristal, cuando ya estaban viendo sin bolita de cristal de por medio, que el nombre Pilsener ya estaba pasando a sinónimo de... ¿Viejitos? Y por si todo eso fuera un moco, la cerveza que llegó a destronar a Cristal en el trono cervecero chilensis en los 90, tampoco pudo pasar de ronda por mucho que haya sido un exitazo en su momento. En otra es estar en Becker. En otra es estar en Becker y Olé. Y como último eliminado de octavos de final, tenemos una cerveza que fue por mucho tiempo el sinónimo indiscutido de cerveza negra en el mercado nacional. Nos referimos a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Malta Morenita y su reconfortante jingle de fines de los 70. Y hoy despiertas a un nuevo día. Y hoy tú pones la vida en acción. Después de tu trabajo, Malta Morenita es alegría, reconfortándonos. Después de una larga jornada, descanse y reconfórtese con una Malta Morenita en su envase individual o en su nuevo tamaño grande. Malta Morenita es un momento reconfortante. Todos los jingles anteriormente exhibidos llegaron solamente a octavos de final. Con los ganadores de las contiendas se hizo prácticamente al día siguiente el llamado a votar en los... Así es, los cuartos de final, y en estas instancias otros jingles también se quedaron en el camino, los cuales revisaremos luego de esta sección que es una de las más esperadas del canal, que sí, se tomó un pequeño receso en los anteriores dos videos, y en la que hasta incluso ha tenido gente que nos ha pedido ser incluida en ella y por tanto se ha debido reestructurar en más de una ocasión. Así que preparen los bebestibles, el pancito, la lámina de queso, y no le echen aceite a la palta porque el aceite volvió a subir de precio en el súper. Así que... Hacemos una pausa. Y ya están aquí, provistos de un cooler cargado de bebestibles tanto con como sin alcohol. Nuestros recomendados de pana. Pues comenzamos este viaje que no hay riesgo de accidentes y posteriores embotellamientos o atochamientos.
¿No sabes qué hay de nuevo en la programación de la televisión abierta chilensis? Pues no te desesperes y encuentra la respuesta a tu interrogante con TV Guía, la más completa guía de programación disponible en Instagram y en formato de lujo. Encuéntrala como @TVGuia_oficial y a su hermana evocadora de la nostalgia @TVGuia_retro.oficial. Si los recuerdos vuelven, nosotros también teníamos que hacerlo. La nostalgia revivida de César. Descubre todo su amplio y variopinto material en su canal de YouTube. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas, es que estamos más vivos que nunca. Somos TVenserio.com. Somos mucho más que televisión. Porque el mayor referente de la televisión cultural ochentera se lo merecía, es que existe este rincón de la web, Tributo Hernán Holguín. Subimos periódicamente fotos y extractos de video a nuestras redes sociales. Y también tenemos nuestro podcast Hablemos de Mundo y también 40 años de Mundo con la grata compañía de diversos invitados. Porque nuestra larga y angosta faja de tierra también es uno de los más variados misterios y relatos escalofriantes. Es que existe Retro Misterios. Más información de los videos ya subidos, así como los próximos materiales, en nuestra sucursal de Instagram. Un espacio en la web donde los recuerdos de la infancia ochentera y sobre todo noventera se llenan de color y buen rollismo. Somos la comunidad tributo de Encontrémonos en Mundo Mágico. Subimos constantemente registros audiovisuales a nuestro Instagram @MundoMágicoStudios y pronto tendremos nuestro podcast completamente mágico disponible tanto en Spotify como en Energeek. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. Un buceo a lo más profundo de los datos freak e historia pop tanto de Chile como del resto del mundo en un acogedor rincón. Curiosidades chilenas. Entérate de todo su material habido y por haber en su sucursal de Instagram @curiosidades_chilenas. Un viaje a través de los recuerdos de la pantalla chica, tanto nacional como internacional, es lo que ofrece Telearchivos Retro. Entérate de sus más recientes hallazgos y todo su catálogo de imágenes del recuerdo televisivo, tanto en YouTube como en las principales redes sociales. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y tal como lo fueron los avisos comunitarios de Canal 15 y lo seguimos repitiendo sin chistar y sin cansancio, ninguno, pero de verdad que absolutamente ninguno de estos avisos es ficticio. Siga con nosotros. Uno de los jingles que más holgadamente perdió en los cuartos de final fue curiosamente el más antiguo de los candidatos en competencia. Un jingle que partió a inicios de los 70 para promocionar un producto de CCU que solamente se identificaba en la tapa de este, pero que tras su reformulación a fines de esa misma década se convirtió en fuente de inspiración para distintos jingles de esta marca durante los 80 e incluso inicios de los 90, tal como vimos antes y veremos un caso extra en los siguientes minutos. Bueno, no demos más lata con mucho texto y vámonos desde cúbito ventral con una decisión de hombre. Cerveza Pilsen, qué buena es. Tómese una, dos y tres. Comprobará que cada Pilsen su paladar va deleitando. Una decisión de hombre. Pilsen, qué buena es. Comprobará que cada Pilsen refresca y sigue refrescando. Otro jingle que se quedó en el camino en esta segunda ronda fue una manera muy festiva de promocionar a un producto de la viña Concha y Toro, que nos hizo recordar por qué no le costó nada a la sonora de Tommy Rey hacerle un jingle a Mario Mezza en un estelar reciente de Canal 13. De Concha y Toro es el familiar, el familiar, el justo regalón. De Concha y Toro es el familiar, el justo regalón. ¡Ay, qué rico! ¡Este vinito está demasiado!
Concha y Toro es el familiar. El familiar me puso regalón. De Concha y Toro es el familiar. El familiar me puso regalón. Familiar de Concha y Toro, de película. En el centenario de Concha y Toro, el familiar se puso regalón. Encuentre su corcho premiado en la botella o garrafa y cobre al tiro una botella de familiar. ¿De cuál? De Concha y Toro es el regalón. Familiar de Concha y Toro, el regalón. Mucha amistad vertida en este spot y sobre todo en el jingle que sale casi al final de este, pero, no pudieron pasar a las semifinales. Pilsener. ¿Cuál Pilsener? ¿Cuál cree usted? Pilsener escudo. Como a mí me gusta. Fuerte, con cuerpo. Con más sabor. Y no cuesta más que otras Pilsener. Pilsener escudo para todos. ¡Bravo! Somos amigos. ¡Bien, hombre! Amigos de la amistad. ¡Hey! Y cuando pedimos cerveza, todos pedimos igual. Cámbiese a Pilsener escudo. ¡Otro escudo para todos! ¡Una nuestra Pilsener escudo, el sabor de la amistad! Y en el duelo más friki de los cuartos de final tuvimos a dos jingles pertenecientes a un mismo producto. ¿Qué? ¿Qué? De la misma manera como se terminaron enfrentando Audax y Ñublense en los playoffs de la Copa Sudamericana 2023, acá el Coñac Tres Palos participó en esta Superliga de jingles con dos creaciones musicales. Y la que se quedó en estos cuartos de final fue una cancioncita que perfectamente suena Plagio di Plagio, de uno de los otrora agitazos de Mano Negra. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si me dan tres palos, yo me lo voy a tomar. Si me dan tres palos, yo lo voy a combinar. Porque con tres palos yo voy a celebrar. Con Cuba queda bien, con Cola quedó right. Vamos metrando, vamos gozando. Mejor le pongo hielo, la cosa está que arde. Vamos metrando, vamos gozando. Me da palo, yo lo voy a soportar. Si me dan tres palos, yo me lo voy a tomar. Si me dan tres palos, yo lo voy a combinar. Porque con tres palos, yo voy a celebrar. Así me gusta a mí, así la noche prende. Con jugo queda bien, con cola quedó right. Si me dan tres palos, yo me lo voy a tomar. Porque con tres palos, yo voy a celebrar. Y bueno, con cuatro jingles remanentes en competencia, no, te digo, ni me sorprende. Llegamos a las instancias de... Así es, las semifinales. Y tal y como se ha hecho en anteriores ediciones, se decidió recoger a los semifinalistas perdedores y ponerlos en una llave de definición por el tercer lugar. Y tal como pasó en la disputa por el bronce de la edición anterior, tuvimos el caso de un inicio bien reñido y emparejado entre ambos contendores, pero al final del periodo de votación se estableció un claro ganador y su consecuente perdedor. Creo que es muy obvio que sí. Así que Jingle, que se quedó solo con un calvano recordatorio y un... Chao. Muchas gracias. Fue una de las tantas creaciones que surgieron como guiño, guiño a la icónica melodía de la cerveza Pilsener de inicio de los 70. Un jingle que logró entrar en competencia gracias a su letra de casi al final de la canción. Con ustedes, Pilsener Cristal, edición 1989. Es cierto que hubo otros jingles de Pilsener Cristal que se elaboraron particularmente en la transición de 80s a 90s, que no entraron en competencia simplemente para evitar que se monopolizara la competencia, destacando en ese caso a una creación interpretada por la incombustible Soledad Guerrero. Ven a sentir
y presentamos a la otra pieza musical que compitió por el bronce y que finalmente se lo ganó en una muy reñida disputa y que estuvo a punto de perderla en más de una ocasión. Es un vino espumante de tamaño pequeño pero de enorme aceptación en la pipa, un producto iniciado por la viña Manquehue, la cual fue fundada por la familia Rabat y que tras volcarse de lleno al negocio inmobiliario terminó vendiendo a la viña San Pedro y que hoy forma parte del extenso catálogo de bebestibles CCU por medio del holding Viña San Pedro Tarapacá. Con ustedes, nada más, ni nada menos, ni nada más que... Para pedir un manquehuito solo tiene que ser así. Pida un manquehuito y comiéncelo a vivir. La idea más brillante, Manquehue espumante, sabor genial, Manquehuito Pop Wine. Pida un espumante Manquehue así. El nuevo sabor con calidad Viña Manquehue. La idea más brillante, Manquehue espumante, sabor genial, Manquehuito Pop Wine. Y llegamos al momento de la verdad, gente. La finalísima se dio entre un jingle que había marcado la diferencia desde el minuto 1 de las votaciones que se hicieron en nuestra sucursal de Instagram. Y otro que parecía no ser un rival tan competitivo al momento de diseñar las llaves de eliminación, pero que logró un inusitado apoyo de la buenrollista comunidad, especialmente en las instancias de semifinal. Y a diferencia de lo observado en el capítulo dedicado a los helados, se marcó desde el inicio de las votaciones una tendencia que sería prácticamente imposible de revertir. Por tanto, la medalla de plata es para... un jingle que se hizo como evidente... guiño, guiño. Al éxito que tuvo en los inicios de los 90 el general. Y me refiero al que canta y al que le cae bien a prácticamente todo el país. ¡Qué alivio! Así que nos demos más lata con... mucho texto. Y nos vamos desde Cúbito Ventral a presentarles el jingle con el que Coñac Tres Palos se promocionaba allá por el casi lejano 1992. Coñac Tres Palos. Es una rica sensación. Qué rica. Es una gran combinación. Qué buena. Combínalo y tómalo. Qué rico. Coñac Tres Palos. Tómalo, tómalo. Qué sabroso. Tómalo, tómalo. Ay, qué rico. Combínalo. Ninja. Y tómalo. Ninja. Es una rica sensación. Qué rico. Es una gran combinación. Qué buena. Combínalo. Y tómalo. Coñac Tres Palos. Coñac Tres Palos. Combínalo, tómalo. Y redoble de tambores para mencionarles al flamante ganador de esta sexta Superliga de Jingles. Una pieza musical que nos hizo, aunque sea por unos segundos, admirar a Alberto Plaza, por mucho que ahora genere anticuerpos con su referencia política o su adhesión religiosa. Con ustedes una verdadera oda a los reencuentros y la instancia para el perdón recíproco y las segundas oportunidades. Obviamente, que me refiero a nada más, ni nada menos, ni nada más que a... encontrarse cara a cara con la vida, enfrentar lo que somos de verdad. Un momento, un detalle y al final una mirada al interior. Buscar la simpleza de las cosas, apreciar y entender un poco más el valor de lo que llevamos dentro. Saber mirar al interior. Lo que realmente importa va por dentro. En Clos de Pirque también. Luego de recopilar a los candidatos de esta competición, me encontré con la sorpresa de que este no fue el único jingle que interpretó Alberto Plaza para esta marca de vinos a inicios de los 90. ¡Uy, no lo puedo creer! Bajo la temática del nacimiento de un nuevo integrante de la familia, se elaboró este comercial
que también tiene un jingle digno de destacar. Es que a su manera la vida nos regala una ilusión. Por estos años de esperanza, déjame abrazarte. Ella llegó y tendrá tu risa y tu voz. Ya no habrá soledad en nuestra casa. Ven, porque ahora somos tres. La calidad va por dentro. En Close de Pirque también. Y tal como le sucedió al icónico jingle angloparlante de Becker que mostramos al inicio de este capítulo, pues Close de Pirque también se convirtió en fuente de inspiración para una parodia por parte del Happening con Ja. Encontrarse codo a codo, frente a frente, aceptar como somos de verdad. Un momento, un condoro y algo más. Una embarrada al por mayor. Buscar la disculpa al exabrupto. Apreciar lo que es bueno de verdad. El valor de lo que lleva por dentro. Un reencontrarse con el sabor. El sabor va por dentro. Tortas de Doña Chepa, Ruta 68, Parcela 5. Tratar con el moco lacio. Y bueno, todo este rally que nos pegamos no podía estar completo sin mencionar al spot que se lanzó para este año 2023, en donde destacó profundamente que se hiciera una continuación cronológica del comercial de los 90, independientemente de que varios nostálgicos reclamaran por no incorporarse al jingle inicial, probablemente por todo ese amor-odio que suscita la figura de su cantante hoy en día. Papá, tuvimos un problema con el vuelo. Parece que no llegamos a tu cumpleaños. Caminando de la mano, siempre junto a mi lado y en cada ocasión. Por todo lo vivido, por todo lo aprendido y por darme tu valor. Gracias por quedarme con el alma. Gracias a tu corazón. En el corazón de cada familia, la familia Close de Pirque. Close de Pirque, lo importante va por dentro. Así que muchas, pero muchas felicidades a Close de Pirque por haber ganado en esta Superliga de Jingles y hacer a muchos de los integrantes de la buenrollista comunidad rememorar notables momentos televisivos, aun cuando no tuviéramos la edad legal suficiente en aquellos años para consumir estos productos. ¡Por su pollo! Y bueno gente, si les gustó este video, como siempre los invitamos a dejar su pulento like. Y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal, les invitamos a hacer su magnificente suscripción con clic a la campanita y todo, que te dejará con toda la suerte para pillar buenos comerciales que nos persuadan a pagar por un rato la blog. Y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales, especialmente en Instagram donde publicamos material anexo y también vamos mostrando adelantos sobre la temática de próximos videos. Como por ejemplo la siguiente entrega en donde daremos broche de oro y conclusión finalmente a la trilogía de nombres de estadios chilenos. ¡Bien hecho! Hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto. ¡Hasta la próxima! Thank you.
Pasaba más de 30 años y aún aprendemos.